Today's gospel is from Luke chapter 4, verses 24 to 30. Jesus tells us, no prophet is accepted in his own hometown. Right there, he's introducing himself as a prophet. A prophet is someone who speaks on behalf of another and carries someone else's message. Among the Hebrews, the prophets were men sent by God to announce with words or signs the presence of God, the coming of the Messiah, and the message of salvation, peace, and hope. Jesus is the greatest of prophets, and in him, all prophecies are fulfilled. But as we know, he was not well accepted and was driven out of town by those filled with anger and resentment. Through our baptism, we have been called to be prophets. And therefore, we should announce the good news to all those around us. How can we do that effectively? By sincerely listening to God's word, letting it touch our lives so deeply that we live the gospel in complete truth and honesty. During the season of Lent, we are afforded the opportunity to keep growing as we go forward, following God's word. And it gives us complete assurance that God loves us, that Jesus died to save us, and that his love is everlasting. Remember, we are all disciples of Jesus Christ. We must always be aware that just as Jesus experienced rejection, anger, being thrown out of his own hometown, that perhaps there may be times in our own daily lives that we experience similar reactions. Pay no mind. Be strong, have courage, and above all, look to Mary, Queen of Prophets, to guide us on our way. Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Hoy día lunes, tercera semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio de hoy día nos habla de que Jesús, estando en Nazaret, lugar donde él se crió, estuvo congregado como todo judío en la sinagoga. Todos estaban a la expectativa de lo que él iba a decir o a enseñar. Pero Jesús nos traslada en ese momento a dos acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Dos personas, una viuda y un soldado, Naamán. A través de estos dos personajes que él les hace recordar a los judíos ahí presentes, les recuerda la misericordia de Dios. No solamente al pueblo escogido, no solamente para los judíos, sino para todos los demás, para todos los demás pueblos. Él relata que en tiempos de escasez de lluvia, 3 años y medio, muchas viudas habían en Israel, pero solamente Dios se acordó de una viuda en Sidón. Lo mismo sucedió en tiempos que hubo mucha lepra, muchos leprosos en Israel, pero solamente el Señor se fijó en Naamán. A través de sus profetas, el Señor realizó milagros. ¿De qué forma? ¿Qué forma estos dos personajes, tanto la viuda de Sidón como Naamán, consiguieron esta gracia que necesitaba? La viuda, actuando con caridad, dando todo lo que tenía, pudo alcanzar esa gracia que necesitaba de Dios. Naamán, que estaba con la lepra, fue curado, actuando y obedeciendo lo que el profeta le indicó. Los judíos se quedaron enojados porque ellos creían que la salvación solamente era para ellos, pero no era así. Dios se fijó y se sigue fijando en todos los demás,
en todas aquellas personas que de repente están alejados de Dios. Lo que Dios espera es que nosotros actuemos en forma caritativa y que sigamos también sus mandatos. Dice la palabra también que todos se quedaron indignados, enojados, a tal punto que quisieron arrojar a Jesús desde un precipicio. Hoy día, tal vez, cuando el Señor nos quiere hablar, cuando el Señor de repente nos quiere decir algo, tanto en las personas, tanto en reflexiones, tanto en los acontecimientos del día, tal vez tenemos el corazón tan cerrado que no le hacemos caso. De repente, en todo este ajetreo de nuestra vida, ni siquiera le dedicamos un tiempo al Señor. Y cuando viene un hermano y nos habla de Dios, o de repente nos quiere decir algo que de repente estamos haciendo mal, actuamos con soberbia y con orgullo, que no queremos escuchar. ¿Cuál puede ser nuestra reacción? Arrojar a Dios de nuestra vida, sacar a Dios de nuestros corazones, sacar a Dios de nuestros hogares. El Señor siempre está a la expectativa de nosotros. El Señor siempre está esperando algo de nosotros. El Evangelio de hoy día nos dice que para alcanzar ese milagro de repente que necesitamos, o esa gracia que necesitamos, o en nuestro crecer espiritual, necesitamos también actuar como la viuda de Sarepta y como Naamán el sirio, con caridad y siendo obedientes. Que el Señor los bendiga.